pasé la llave porque quería estar completamente seguro que si era aquí y no me estaba confundiendo por alguna razón. Tengo los labios bien partidos. ¿Ah, hiciste váter aquí fuera de cámara? Ey, leve, unos 3 minutillos. No es. ¿Quieres deshacerte de la llave? Sí. Yes, please. Okay. Se me hace que aquí es donde utilizo el cranky. Ey, ¿cómo están? Aprovecho, jóvenes. Permiso. Oh, voy. Ah, se me hace que aquí puedo aventarme acá unos headshots. Unos boom headshots. Boom headshots. Ole. Oh, y pensé que iban a matarlos también. No, pero te fijaste que disparé hacia allá. Y se murieron. Se murieron los de acá. Hitbox boys. ¿Qué es esto? Dark Souls 2. Levántate, zorra. No mereces. Está muerto. Pero sí. Oh, me acuerdo que aquí te encuentras a Sherry de cuando eras Claire. No, creo que te la encuentras. No te creas, no me acuerdo. No, porque sí, porque Sherry se mete por ese hoyillo de acá que casi ni se ve. De acá abajillo. Es cierto. ¿Qué es eso? ¿Quieres agarrar unas balas que nunca se iban a ver en la vida? Sí, seguro. Oh, este lugar. Oh, shit. Planta roja. Nice. Me acuerdo. Este lugar es completamente innecesario, pero se ve bonito. Creo que hay que mover los libreros. Sí. Quiero ver qué por acá. Sí, tengo que subir por acá. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Y luego caminar hacia acá. Pero antes, de esto también me acuerdo. Hay que llegar más arriba. Por acá para utilizar el cranky. Ah, para llegar hasta el como el ático. Sí, nada más que como la madre esa nada más es de un solo uso. Lo uso aquí y ya me voy a liberar del espacio ese. Nice. Excelente. Esta madre está cerrada, digo, está rota. Y acá necesito un engrane. Creo que necesitas dos. ¿Qué no dos es con Jill? Primero nada más el del medio. Ah, no, sí, muy chido. Muy útil. Nice, ok. ¿Qué vamos a hacer para eso? Sí, es que no. Técnicamente no tenía que hacer eso todavía, pero para deshacerme de la madre esa que andaba cargando. Ah, creo que ahí salen unos leakers más adelante, ¿no? En el nivel de abajo. O sea, ya ves que estoy hasta arriba. Uh-huh. Hay uno en medio y luego ya la planta baja. Que eso te me caigo. Ya con esa madre. Es 1-2, 1-2-1. Pelada. Push it. Entonces es este güey. Acá. Right. Huevo. Nice. Luego estos plugs se van a hacer detrás, está bien pinche adelante. Y hay 4.
si no mal recuerdo. Ah, el que necesitas como tres de esos fusiles, ¿no? Cuatro. Dos blancos y dos negros. Para la última poder seguir avanzando. Uh-huh. Joven, por favor. Y aquí cuando en el 3 necesitas poner otro emblema, ¿verdad? Creo. Está un poquito demasiado obvio ahí, pero no puedes interactuar con esa cosa. Prostrat. ¿Está muerto? Señor, muérase. Ah, no, estaba muerto el perro. Este güey. ¿Dónde está? ¿Como por acá? Es más, ni siquiera me voy a... a cargar aquí. We're doing it live. Ah, oh, genial. Eso ya me va a salvar mucho tiempo cuando tenga que hacer backtracking. Pero tienes que seguirte por ahí arriba, ¿no? Sí, pero más adelante ya me va a poder... A lo mejor ve a la caja que está abajo a dejar las madres que traes. Sí. Este güey está vivo. Estoy 5000% seguro. Ese es el truco. Di que estás 5000% seguro de algo y automáticamente no va a ser verdad. Era... en la puerta doble, ¿verdad? Sí, la que estaba. Escopeta con las balas llenas, ¿verdad? Sí. No es. Con las 5. Ah, es que usé las otras para los headshots y el liquor. Sí, ya me acordé. ¿Aquí sale también lanzagranadas? ¿O nada? ¿O eso no es? Sí sale, pero no me acuerdo si Leo la tiene o no. Es. Es una tradición que los hombres no agarren lanzagranadas en Resident Evil. O sea, al menos en el 1 no la puede agarrar Chris. Y en el 3 no, pues nada más usa este chip. ¿Qué es esto? Llave. ¿Qué es esto? El diario de la secretaria. ¡Wow! Bueno, es hora de buscar qué pedo allá. Te creas, estoy muy arriba y voy a tener que volver a pasar por ahí. Y aparte, en el cuarto donde está el cuarto oscuro, es donde utilizo la llave esta, ¿verdad? Sí. Creo, no sé. Se me hace que sí. Me acuerdo que nada más hay dos llaves de estas y tres cosas que puedes abrir. Una, la de las balas, que ya me gasté. Otra que... ¿Te están mandando algo? No. Otra, la del stock para la pistola. Y la otra, que nunca abría, porque ya, para ese punto ya me había gastado las otras dos y se me olvidaba que existía la otra cosa. Era el que está en el cuarto oscuro, que es como que un gabinete. Creo que ahí están lanzagranadas. Prefiero lanzagranadas que el stock de la pistola.
Joven, por favor, no mames. Este güey parece chofer de autobús más que policía, por el gorrito. Ay, no se enoje. No lo haga, compa. Y el compa lo hace. Y lo tengo que matar al güey. ¡Ah, shit! Oh, shit. Eso no me acordaba. Largo. Era, güey. Ah, porque por ahí ya pasó Claire. ¿Sí? Sí, porque está el helicóptero. Y cuando Claire pasa por ahí es cuando... No hay nada. No hay nada. Cuando Claire pasa por ahí está afuera un policía y se lo va a llevar el helicóptero. Pero en eso no mueres ni lo pisa y dispara acá. Y se estrella el helicóptero. Ok. Porque con Claire tienes que apagar el fuego ese con una manivela y luego dejar que caiga el agua que está por ahí para que puedas pasar. No, pero... Creo. Pero con Leon entras por enfrente y con Claire entras por atrás. Oh, shit. Quítese. Estos güeyes. Dale, güey. Mi instinto maternal me dijo que estaba ahí porque no lo vi ni de madre. Oh, esa es la que sale a donde estaba la hierba esa que no se agarra. Sí. La puedes agarrar. Genial. ¿Todo cierto? Nice. Por cierto, no me había dado cuenta. De una vez. Chis pájaros. Nada de la madre, morros. Estoy seguro que hay más. Hay balas. Ah, entran por ahí. No sé si cuando... ¡Shit! ¡Ay, qué miedo! ¡No! No, ahorita están todos alborotados los güeyes. Me van a llegar de bola como cholos. Como cholos, me has decidido. Corro como niña. Ah, sí. Sí, mira, vaya. Mejor corro como niña y ahorita que ya se calmen más, llego y los mato de uno por uno. ¿Qué esos güeyes son bien molestos? Creo que ahí abajo hay otra llave. ¿Acá abajo? Creo. Oh shit. Hey, ¿cómo están? How you doing, sir? No. Ah, claro, corre a la pared. Prostrats. Pendejo. Permiso. Ahí hay más, creo que los debiste haber matado. Ah, es suficiente espacio. Lo que quería hacer era que la güey me siguiera a la pared y luego darle la vuelta. Prostrats. Correr directo a la pared. Ah, ahí está la manivela. Acá. Luego esta madre. De esa puerta sí me acuerdo porque me trolea cuando era niño. La abres y te salen zombies. Y luego cuando la quieres volver a utilizar dices, es demasiado peligroso, hay muchos zombies ahí. Sí, porque por ahí entra esta Claire. Por ahí, ah, sí es cierto, por aquí llega. Por ahí entras. Por aquí llega ella a la estación, ¿verdad? Sí. Y cuando pasas por ahí, ves el helicóptero que se estrella. La wey se quitó. Tiro preventivo. Self defense. ¿Que no había alguien allá adentro? ¿Que se le caía como que un maletín? ¿O si es con Claire? No me acuerdo, creo que si te acercas estaba mala. No, es mejor que nada. It's something. Y luego aquí ya puedo pasar por enfrente, ¿no? Sí. ¿Dónde era el cagadero? Ah, pero tengo que pasar por estos güeyes. Come on, my bitches. Ah, creo que están parados.
cuando puedas se lo voy a mostrar. Run for it. Permiso, gracias. Mira qué buenas gentes. Chido. Ay, creo que ahí necesito las gemas rojas. Alright. ¿Por dónde estaba el último cofre? ¿Por acá? Sí. Y cúrate. Creo que sale un licker. Traigo uno rojo. Una verde roja. Creo que sale, no me acuerdo. Pero grábalo ahí primero. Sí, después va a ser un cagadero dejando los increments. ¿Qué es? ¿Ya el 5 tan rápido? Así es. Apenas es el video número 3. We're playing it safe, boys. Ok, entonces esta madre acá y esta madre aquí. Bueno, si sí, voy a usar esas dos madres. Va a quedar tres espacios. Y donde dejo esas dos cosas me van a dar una llave, ¿verdad? Creo que te dan otro del, como el del ajedrez. Otro Lug. ¿Cómo se llama? Fusible. Creo que sí. Pero si me dan otro fusible ya me voy a quedar sin ningún lugar a donde ir. O creo que te dan una llave, no me acuerdo la verdad. ¿Escopeta? No. Oye, hay algo. Pero primero espacio. Ah, oh, aquí está la otra llave. Entonces, sí, y esta me da, yo creo. Carga tu, carga y voy a sacar tu escopeta. Qué bonito. Entonces ese sí debe ser el plug. Si me dieron la llave aquí. Sí. Qué diamante. En blanco. Yay. Del rey. ¿O no? ¿Será con clear entonces? ¿Qué, el medallón? El lica. Del techo cayó el lica. Pues me imagino que sí. Silencio. Silence. Bueno, entonces me voy a quedar con la escopeta. Voy a dejar las balas. El plug. Me gastas las dos de escopeta cuando me salgan un líquido o algo así. Yo. Y luego ya voy a buscar el lugar donde tengo que abrir esta madre. Aquí. Descargaba la escopeta. Sí, o sea, voy a gastarme esas dos. Y luego ya la dejo vacía y agarro la otra. Y ya esa va a ser la que me quede usando. Porque si no voy a tener las dos llenas y me voy a estar ahí haciendo caca con los... con las balas. Ok. La puerta de diamante no me acuerdo en lo absoluto dónde está. Pero voy a darme una vuelta por la primera puerta donde entramos. ¿Permiso? Gracias. Aquí también salen arañas gigantes, ¿no? De las venenosas. Creo, pero abajo. En las alcantarillas. Sí. A ver, ahí no hay. ¿Había algo por acá? No me acuerdo. Hay una puerta que no se abre por aquí. Y otra más al fondo de por donde voy. Esta de acá. Estúpido corazón. Y luego, ¿sabes cuál es la? ¿Dónde está? ¿Dónde te sale el Némesis? Por las escaleras. En el 3. Ah. ¿Dónde está el cuarto oscuro? Simón. Por ahí se me hace. Entonces la de hasta acá era la de Trevor, maybe. Creo que hay tres llaves nada más. Pero no me acuerdo. Trébol, corazón, diamante, espada. No sé si salen las cuatro. Porque me acuerdo que hay una de clubs. De clubs. A ver. Oh, diamond key. Nice. Entonces, la puerta verde de la que te acordabas es la que queda al fondo de este pasillo. Y creo que esa es la de trébol. Nice.
cabrones. Oh, cuidado, ahí están los leakers en vez de. Aquí, cable. Tomad mi bitch. Sí, ¿verdad? Que sale del otro lado. Creo. Cámara. Está bien. ¡Ah, shit! Nice. You bitch. Y yo la primera vez que me salió por ahí más, estaba jugando con mi papá y con mi carnal. Hey. Y estamos jugando al Resident Evil y pasamos por esa parte. ¿Tu jefe se asustó? Y no, mi carnal, pues nos gustamos y mi carnal se fue corriendo llorando. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tenía tu carnal? Sí, como 9 creo. Ah, no, pues estaba chavillo. Sí. Sí, mira, Clau. Ah. Nice. Y este cable es para cerrar las persianas de donde se mete el cagadero de zombies. Sí, que lo puedes usar en dos lugares. Sí, pero es lo más recomendable es en esa parte. Sí, porque el otro no salen tantos. Hay uno donde salen como 4 y otro en el otro salen como 8. Ok, nice. Entonces ya la próxima caja de herramientas que me encuentre, dejo la escopeta y agarro la otra. Y las balas creo que todavía no, pues tiene 5. Si le disparo así de a quemarropa a bocajarro al Linker, lo mato de 2. Porque es que al primero lo maté de 3. Sí. Pero era porque le estaba disparando como que de las lejillas. Cuando escucho hablar de bocajarros, me dan ganas de frotarme los pezones. Ok. Vamos a cambiar este güey de acá. Poner esta madre aquí. Cuando escucho bocajarros, no hay nada de tu. Frotarme los pezones. No puedo quitarlo. ¿Qué? Esta madre ya la abrí, ¿verdad? Sí, las balas. Ok. Y luego aquí, las cosas que no agarras. Algunas cosas que no agarras las puede agarrar Claire, ¿no? Creo que, no sé, no me acuerdo si el playthrough es. O sea, si haces algo con el Leon. Y se guarda para cuando lo puedas cumplir. Este es donde sí conviene. Creo. Casi seguro que sí. Porque el otro es en el segundo piso. Pero cuando escucho hablar de bocajarro. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Aquí, pues los güeyes no salen por aquí. Creo. Esas maderas no se ven interactuables. Ya es que aquí el Resident Evil es prácticamente Dragon Ball Z. Si algo se ve de color diferente, puedes hacer algo con él. O algo va a suceder. Es true. Diamond Key. Yes. Vamos a ver una vez. Imagen. Oh shit. Hey chicos, ¿cómo están? Permiso. Gracias. No. Ah, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh. Pensé que se iban a levantar juntos para matarlos a los dos juntos también. Yo no me acordaba de esos otros dos güeyes de acá. Ni yo. Me asusté. No. Ah, sneaky. Sneaky bitch. Pero esas son la pistolita esta para deshacerse de los zombies acá chafones. Y la escopeta es para cuando puedas matar mínimo 2. O los hunters. ¿Aquí salen hunters? Sí. Oh shit. ¿Qué no salen leakers en vez de hunters o salen de los dos? Creo que salen de los dos, pero no son tus típicos hunters. ¿Son hunters avanzados? Sí. Mierda. Nice. Ah, sí, en uno de estos es donde te encuentras con Jill la gema azul. Sí. Y la verde en otro lado. ¿Por aquí? ¿Seguros? ¿Nada? ¿Algo visible? ¡Oh, el film! ¿Por aquí? ¿Por acá? No, ¿por dónde entré? Por aquí, ¿verdad? Ah,
No me acuerdo dónde sale esa puerta. Ah, es donde está el negro. Oh, es cierto. ¿Y te acuerdas? Y que lo puedes ver cómo se convierte en zombie. Sí, que me parece que es un zombie tradicional, o sea, acá. Un zombie morado. Ay, qué miedo. Uy, shit. Sí, sí, es morado el güey. Comen, por favor. No, el mamón. Perro. Es. Okay. Luego, la llave de corazones. ¿Dónde lo utilizaba? Ya ni me acuerdo. Shit. A ver. Entre todo este cagadero debe haber algo. Ahí donde estaba él, creo que hay algo, ¿no? No, no encontré nada. Y busqué por todos los lugares posibles. Creo que no, el mapa de la comisaría no está ahí. No, el mapa me lo encontré en la caja fuerte. ¿Te acuerdas? Ah, espera. Junto con balas de escopeta. El memo de su pari. El oeste de madre ya está abierta. Aquí no. Planta verde, bueno, ahorita vengo por ella. Porque por aquí tampoco voy a hablar, pasar muy mucho que digamos. No, pero pues ahí sales al principal. Sí. Ah, sí, es un shortcut, sí, cierto. Bueno, ya se pasaron los 20 minutos, pero de todas maneras voy a terminar el video revelando la foto. Y empezar el que sigue, abriendo la catafixia esta de acá. ¿Y otras dos verdes? Ching, ching. Hasta parece que estoy jugando en modo pequeñín. Ah, sí, cierto, ahora sí se puede, el Arrange Mode. Sí, en el Arrange Mode. Y aparte, si juegas el normal, está la opción de jugarlo en fácil. Y imagínate el Arrange Mode y luego en fácil. Es de lo súper pequeño. De acá, headshot con el cuchillo, le cortas la cabeza y chingas. ¿Cómo no, imbécil? Ah, el virus, ¿qué? El G-Virus. Oye, quiero jugar al 6. ¿Por qué? ¿Te acordaste de Pierre? Sí, es cooperativo y son dos personajes. Son tres campañas. Sí, a mí me gusta ser Leon, la Sherry, el agente Pierre. Genérico y el Pierce. ¿Pero qué no el agente genérico es Pierce? No, el agente genérico es cuando vos pasas la de ira. Alright. Vamos a grabar de una vez. Y ahora en el próximo video de Game Bros, vamos a ver qué hay en ese. En el gabinete ese, catafixia número 1. Ay, ¿lo salvas para hacer soft reset o qué? No. O sea, sí voy a agarrar qué hay ahí. Lo que hay ahí, pues. Porque yo sé que en el otro lugar que no voy a alcanzar a abrir, va a estar el stock de la pistola. Entonces. Música dramática.